Cuando uno está organizando los preparativos para irse a vivir a otro país, es normal que uno se sienta lleno de muchísimas emociones, de que tenga la cabeza en mil cosas al mismo tiempo y que cometamos errores que son bastante comunes. Y por eso he hecho este video y te digo que te quedes hasta el final porque he organizado una lista de los 10 errores más comunes que no deberías cometer antes de dar este paso tan importante en tu vida. Bienvenido. El primer error y uno de los más comunes es no dedicarle suficiente tiempo a la planificación económica de tu viaje, tanto antes como después. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cuánto cuestan los tiquetes aéreos? ¿Cuánto cuesta la comida una vez que vengas aquí? ¿Cuánto cuestan los alquileres, ya sea de habitaciones o apartamentos? ¿Cuánto es el sistema de transporte público? O sea, ¿cuánto te puedes gastar en buses, en metro, en trenes, lo que tú necesites en ese momento? Y otra cosa que hay que incluir dentro de este presupuesto es tener un ahorro para el caso de que tú no consigas trabajo de forma inmediata y no te quedes sin dinero. Y créeme que actualmente con el internet es súper fácil poder investigar todas estas cosas que yo te estoy diciendo y contrastarlas para que tu viaje es mucho más tranquilo y de una forma mucho más organizada. Bueno, y si te sirve, te digo que al final te voy a dejar un enlace hablando sobre este tema específicamente. Yo creo que fue uno de los videos más importantes que he hecho para ustedes en el canal y que de verdad, si piensas venir aquí a España, te va a venir fenomenal. Este segundo error ha sido algo que yo personalmente he cometido y que estoy seguro que a muchísimas personas les ha pasado, e incluso cuando uno va de turista a un lugar también le suele suceder, y es tener una súper idealización del lugar que vamos a visitar o que pensamos vivir en este caso. Y es que te digo que ninguna economía es perfecta, ningún país es 100% seguro y en todas partes hay problemas, pero eso no quiere decir que te tienes que tampoco hacer ahora una imagen súper mala o no tener una energía positiva del lugar que vas a visitar, sino que simplemente abre tu corazón, abre tu mente, deja que el lugar te sorprenda y créeme que todos los países del mundo siempre hay cosas maravillosas de las cuales puedes aprender. Este simplemente es un pequeño consejo que yo te doy y que te aseguro que si lo pones en práctica, tu experiencia será mucho mejor. Pero bueno, eso ya queda en tus manos. El tercer error más común que uno puede llegar a cometer es no buscar trabajo de manera inmediata. Y yo lo entiendo, porque a veces queremos turistear, queremos asentarnos, tenemos un ahorro, sentimos que no tenemos todavía la necesidad de salir corriendo a buscar un trabajo, y yo lo entiendo de verdad, pero yo les aconsejo que vayan buscando trabajo. Si les aparece una oferta, no la desperdicien, porque es feo llegar a buscar trabajo cuando uno ya casi no tiene dinero porque se le ha acabado el ahorro básicamente. Si a ti te sale un trabajo recién llegado, aprovéchalo. Es mejor trabajar en lo que sea, aunque no nos convenza del todo, y que una vez que uno tenga ese trabajo asegurado, poder buscar otro con más calma, pero siempre evitando no gastarse los ahorros y no quedarnos sin dinero, porque créanme que eso es bastante feo. El cuarto error también es algo que yo considero que es bastante común y que es un tema bastante sensible, pero bueno, te lo tengo que decir, tengo que ser sincero contigo, y es que no vivas una vida que no puedas pagarte. No te sobregires, no te endeudes, no te vayas a comprar el último teléfono que veas por allí por capricho, no te compres ropa que no necesitas. Y créeme que cuando uno llega a una gran ciudad como Madrid, donde hay un consumismo compulsivo extremo, es bastante difícil poderse uno mantener en sus cabales y no volverse loco con todas las cosas y comenzar allí a soltar el dinerito a lo tonto. Pero bueno, hay que tener fuerza de voluntad. Pero créeme que no hay nada como no tener deudas, estar tranquilo e ir poco a poco. Si tú puedes, perfecto, hazlo, es tu vida. Y al igual que si no tienes y lo quieres hacer, es tu problema, gástate tu dinero en lo que tú quieras. Simplemente es un consejo personal y que creo que no solamente para las personas que van a venir a vivir un país, sino en general. O sea, no vivas una vida que no puedas pagar. Y bueno, gente, antes de continuar con este video, les quiero recordar que si se quieren sumar como miembros del canal, lo pueden hacer en este momento. Es una aportación muy pequeñita, por aquí les pongo todos los beneficios que tendrían, y de verdad que si lo hacen me estarían ayudando muchísimo a que este proyecto vaya a más y mejor. Pero si no pueden, no se preocupen, me pueden seguir apoyando de la manera habitual con un like, un comentario, compartiéndolo y demás, y así me ayudan a que más personas como ustedes puedan ver este tipo de videos. Muchas gracias. Los errores que estoy mencionando en este video no están en ningún momento ordenado en orden de importancia o de más grave o más importante. Simplemente así es como me ha surgido
y que el quinto error que les voy a decir, yo creo que sí es el más importante de todo el video, y es respetar la cultura y las normas del país que vas a visitar. Ten en cuenta que cuando tú vas a un país, ese país no se va a adaptar a ti. Tú eres quien debes adaptarte, y si no lo haces, vas a tener problemas de toda índole. Y ve que te lo digo. El sexto error, yo creo que es algo más común de lo que uno se puede imaginar, y es que cuando uno está recién llegado, por lo general tiende a quererse relacionar más con las personas que tienen la misma cultura o que son del mismo país que uno, etc. De verdad que no te cierres y está abierto a relacionarte con todo tipo de personas. Y de hecho, yo te pregunto, ¿quién te puede mostrar mejor la cultura y ayudarte a integrarte de una mejor forma que la misma gente local? No sé, simplemente es mi forma de pensar. El séptimo error es no homologar nuestros estudios apenas llegamos. Es que a veces uno dice, ah, ya lo dejo para después, ya lo haré, y se irá pasando el tiempo, y cuando vienes a ver, aún no lo has hecho, y te digo que por lo menos aquí en España son procesos bastante largos que pueden tardar hasta 2 años. Nada más, ahí te lo dejo para que te pongas las pilas apenas llegues. El octavo error que te digo que por favor no cometas, porque te va a generar más gastos de los que piensas, es no traerte tus documentos, si es posible, apostillados, ya sean registros civiles, partidas de nacimiento, de matrimonio, títulos universitarios, bueno, todo lo que tiene que ver con esto, porque una vez que llegues aquí y los necesites, va a ser mucho más difícil y más costoso. Yo sé por qué te lo digo, porque me pasó. El noveno error también es algo bastante común, y es que muchas veces las personas cuando vamos a vivir a un país no nos asesoramos lo suficiente de toda la parte legal, es decir, cuál es la mejor opción para nosotros para podernos legalizar y aprovechar nuestra estancia en ese lugar. Y que muchas veces pensamos de que por ver 2, 3, 4 videos en YouTube ya está todo solucionado, y eso realmente no es así, porque hay cada profesional para cada cosa, y si tú te aseguras del paso que estás dando, te aseguras de qué es lo que más te conviene a ti a nivel legal aquí en cuanto a tus papeles y todo ese tipo de cosas, las posibilidades de que te vaya mucho mejor aumentan en un 1000%. Y que créeme que un abogado, por lo menos pagarle una asesoría, no es tanto para todos los beneficios que te podría dar ese paso con contundencia. Como décimo y último error está nuestra salud. Y es que muchas veces pensamos que jamás nos vamos a enfermar, que no pasa nada, que yo estoy sano, que bla 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 bla, pero que es algo realmente muy 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 importante. Infórmense muy bien de qué les cubre el país a donde ustedes van a ir. O sea, si tienen derecho a urgencia, si tienen derecho a una asistencia básica o por lo menos algo. Y en el caso de que no les cubra nada, ni siquiera una emergencia, tengan un seguro médico privado sí o sí, porque las enfermedades están a la vuelta de la esquina. Y con todo lo que está pasando tenemos un claro ejemplo. Y bueno chicos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que toda esta información les sea de utilidad. Por aquí les pongo un video que estoy seguro que les va a gustar, al igual que esta lista de reproducción para los más curiosos si quieren saber cómo ha sido mi vida aquí en España. Sin más, yo me voy despidiendo. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao.